Bueno, primero quiero felicitarles por, número uno, estar aquí. Número dos, a sus estudiantes. ¿Cuántos de ustedes son los primeros en su familia en asistir o planeando en asistir a una universidad o un colegio? La primera vez en su familia. Muy bien, yo también fui el primero en mi familia en asistir al colegio. Un poquito acerca de mí, mi mamá y mi hermana y yo nos venimos de México cuando yo tenía 5 años, porque ella fue víctima de violencia doméstica. Desafortunadamente, mi papá le pegaba a mi mamá. Ella ya dijo hasta aquí un día y nos trajo para acá. Empecé en las clases bilingües en Distrito Escolar de Olding. Estuve ahí hasta que me gradué de la preparatoria. Después empecé a trabajar como ayudante de maestro en educación física y me gustó bastante. Y en esa época, igual como nuestro vicepresidente habló un poquito acerca de becas, necesitaban maestros bilingües y apliqué para la beca y me la dieron. Entonces yo trabajaba 20 horas a la semana y iba a la escuela tiempo completo. Y me pagaban los estudios y los libros. Entonces yo, igual como nuestro vicepresidente, aproveché de eso y me gradué con mi bachillerato con cero de deudas, ¿verdad? Nada de cero de deudas. Entonces es muy importante, ¿verdad? Cuando tengan cualquier pregunta, les voy a dar mi tarjeta también. Yo estoy aquí para ayudarles. Yo quiero que cualquier barrera que ustedes tengan o algo así se puede sobresalir. La podemos ¿cómo se dice? La podemos brincar, ¿verdad? Para que nuestros alumnos o nosotros podamos ser exitosos en el colegio, ¿verdad? No tengan miedo, es algo diferente, es algo nuevo, no es como la high school, no es como hemos estado acostumbrados estos 12 años de la escuela, ¿verdad? Nuestros maestros no van a estar atrás de nosotros diciéndonos, hey, entrega este papel porque si no vas a reprobar. Los profesores aquí son muy diferentes, eso es lo primero, ¿verdad? Son muy diferentes y nosotros estamos aquí para ayudarles. Yo también enseño una clase que todos los alumnos tienen que tomar, la primera clase acerca de los recursos del colegio, de cómo estudiar, etcétera, etcétera. Esa clase se llama el EDUC 1300 EDUC 1300, esa es la primera clase que todos los estudiantes tienen que tomar o es requerido para todos los estudiantes. Y ahí les enseñamos eso. Entonces, si la quieren tomar conmigo, me llamo profesor Lucio, mi apellido es Lucio, nomás búsquenla y la podemos, yo doy esa clase. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con un video acerca de este hermoso colegio, ¿verdad? Está bien bonito, está en medio de Kingwood, está rodeado de árboles, y nos van a dar un poquito de información en este video, ¿ok? Establecido en 1984, Lone Star College Kingwood continúa siendo el líder en ayudar a los estudiantes en el área del noreste de Houston a lograr sus metas académicas. Como parte del sistema Lone Star College, el colegio ofrece muchos cursos académicos, programas especializados en la fuerza laboral, programas de educación continua, también incluyendo títulos de 2 años. Los títulos especializados incluyen educación, cuerpo de bomberos, enfermería, higiene dental, cuidado respiratorio, terapia ocupacional, comunicación visual y programas de computación. En nuestro centro Atascocita, ubicado en la calle Westlake Houston Parkway, los estudiantes pueden tomar cursos universitarios generales para obtener un título asociado de 2 años o transferir créditos a una universidad de 4 años. El Centro Process Technology, ubicado en Generation Park, también ofrece clases básicas, así como títulos asociados en tecnología de procesos o carreras en la rama de petróleo y tecnología de instrumentación. Lone Star College Kingwood y sus centros satélites atienden a más de 11,000 estudiantes cada semestre. Los estudiantes pueden elegir el modo de enseñanza, como en línea, en persona e híbrido, que funcione mejor con sus horarios. Lone Star College Kingwood se asocia con los distritos escolares del área para ofrecer cursos de doble crédito y programas de Early College High School.
También organizamos varios eventos comunitarios que incluyen producciones teatrales, conciertos, recitales, exhibiciones de arte, ferias de comida mensuales y mucho más. Programe una cita hoy para comenzar su futuro mañana en Lone Star College Kingwood. Bienvenidos a Lone Star College Kingwood. Bueno, entonces todo el video fue grabado aquí en nuestro colegio. Todo lo que vieron aquí lo tenemos aquí nosotros. Está bien bonito el colegio. Les recomiendo que hagan un recorrido. Cuando tengan tiempo pueden venir a solicitar un recorrido que nuestros muchachos del Colegio de Honor los lleven y les enseñen todos los edificios que tenemos. También quiero decirles acerca de lo que vieron aquí. Vieron a los estudiantes trabajando con muñecos, o no muñecos, pero con muñecas grandes para sacar la sangre y todo eso. Esos son los salones de clases que tenemos nosotros para esas carreras. Okay. Tenemos también todo un edificio dedicado para nuestras carreras de la salud. Okay. Ya se cuenta que estás entrando a una oficina de un doctor, ¿verdad? Tienen la área de espera, tienen la persona que te checa, el seguro y todo eso. Y también tienen, cuando vas al dentista, el salón de clase es la sala donde te acuestan y te checa el doctor los dientes. Esa es la clase. O sea, salen de aquí bien preparados y listos para trabajar. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca del doble crédito y lo que es, ¿verdad? Muchos de ustedes ya son seniors, ¿verdad? Ya se van a graduar de la escuela. Entonces voy a hablar un poquito del doble crédito. Doble crédito son, permite obtener créditos son tomar clases de la preparatoria a la vez con clases de la universidad o del colegio, como las matemáticas, la lectura, escritura, todo eso. Y mientras estás tomando esas clases y las pasas, te dan crédito para el colegio y también para la high school. ¿Okay? Entonces ahí te puedes ahorrar dinero, te puedes acelerar un poquito más, generar confianza acerca de cómo son las clases del colegio, ¿verdad? Porque son rigurosas, no son igual, tienen un poquito más de currículum que lo que tienen las clases de la preparatoria. Y también te dan acceso a todos los servicios que tenemos aquí en el colegio. ¿Okay? So, si tienen hermanitos pequeños o menores, ¿verdad?, que todavía no se van a graduar, es importante preguntarle al consejero acerca del doble crédito y cómo inscribirse. ¿Okay? Porque sí es un proceso acerca de inscribirse en esas clases. Ok, ¿y cómo prepararte para el colegio? Preparando para el éxito estudiantil, siempre tienes que desarrollar habilidades de estudio, ¿verdad? De lectura y escritura, colaborando con con otros alumnos, ser organizado y estudiar. Y una forma también que siempre decimos es siempre investigar de lo que quieres estudiar, no nomás decir que quieres hacer esto porque lo quieres hacer, ¿verdad? Quieres buscar algo que te guste, claro, también que te va a beneficiar a ti y a tu familia en el futuro. O sea, hay que investigar muy bien esa carrera que escojas, ¿verdad? Después hay que buscar las admisiones, qué es lo que requiere el colegio para admitirte aquí al colegio. Nosotros es bien fácil, simplemente llenar la solicitud del Apply Texas, todos los estudiantes son admitidos a Lone Star College Kingwood. ¿Okay? Después de ahí es de hablar con un asesor acerca de las clases o de tu carrera que quieres y ellos te guían. Si tú en 2 años quieres transferirte a una universidad, ellos también te pueden guiar para que todas las clases que tomes aquí en este colegio se transfieren a esa universidad y no pierdas tiempo o dinero. ¿Okay? Después es muy importante buscar ayuda financiera aplicando con la FAFSA, ¿verdad? La FAFSA es la aplicación de ayuda financiera. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso después de que hablemos acerca de los recursos del colegio. Después vamos a entrar a la ayuda financiera. ¿Okay? Y no se preocupen, a mucha gente se preocupa de la FAFSA porque dicen que no tienen número social o que son indocumentados. Hay otras opciones para estudiantes indocumentados. ¿Okay?
¿Qué puedes hacer ahora? Ah, mira, se les acabo de decir. Investiguen carreras que le interesan, participen en organizaciones en tu escuela o comunidad, platica acerca de tus planes de asistir a la universidad con tus padres, consejeros y amigos, ¿verdad? Así te puedes preparar a lo que quieres hacer. El costo de matrícula por semestre. Vamos a ver en las universidades, ¿verdad?, más comunes de aquí en Texas. Les quiero enseñar. Está la UT en Austin, University of Houston aquí. La Sam Houston State está en Huntsville, Texas. A&M está en College Station. Quiero que miren, por un semestre solamente la matrícula, ¿ok? Eso significa las clases. Esto no incluye si te vas a quedar allí en los dormitorios, si vas a agarrar el plan de comida o si vas a los libros que vas a necesitar. Es simplemente las clases que vas a tomar por un semestre. So que en una universidad son 4 clases, que son 12 horas, ¿verdad? Y comparado de aquí en Kingwood. So es impactante, ¿verdad?, la diferencia. Y también otra cosa les quiero decir, muchos profesores, el currículum, todo lo que enseñamos es exactamente igual que están enseñando en esas universidades. Es igual, ¿verdad? Entonces, y cuando se gradúan de la preparatoria, los estudiantes tienen que volver a tomar lo que se llama las clases básicas. ¿Qué son las clases básicas? Las matemáticas, las ciencias, inglés, historia, gobierno, todo eso que ya tienen un poquito de conocimiento en esas clases, pero ahora les dan un poquito más en el colegio, las tienen que volver a empezar. Y cualquier carrera que tú escojas, si quieres hacer esto, ¿verdad?, entrar al colegio, recibir tu bachillerato o tu asociado, tienes que volver a tomar esas clases, ¿okay? Pero también tenemos otras opciones aquí en el colegio de Lone Star College Kingwood, que son clases de educación continua, que te dan certificados para que puedas luego empezar en el trabajo, ¿verdad? Puedes ir un semestre, puedes ir 2 semestres y puedes empezar a trabajar también. So, tenemos esas 2 opciones. Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Los servicios estudiantiles aquí en Lone Star College Kingwood tenemos asesoramiento, ¿ok? Todos los estudiantes tienen que ver un asesor acerca de su carrera, cuáles clases tomar, cuánto les va a tardar, ¿verdad? Y asegurarse que están tomando las clases necesarias si van a transferirse a otro colegio. Tenemos servicios de carrera. Sí, tenemos como exámenes, ¿verdad? Que cuál carrera sería mejor para ti, si te gusta usar tus manos, si te gusta más de pensar la mente, las matemáticas. Tenemos exámenes que te pueden ayudar a escoger tu carrera. Servicios para discapacitados. Si tenemos un impedimento en aprendizaje o algo así, traemos los papeles de la escuela preparatoria, los metemos aquí también y les dan ayuda a los estudiantes, ¿okay? Tenemos un gimnasio, tenemos un centro intercultural, una zona de aprendizaje dentro de la biblioteca. Esa zona de aprendizaje está bien padre. Si quieres estar solo para estudiar, o sea, estás tapadito todo alrededor. Son como cuadritos y nomás te metes a estudiar. Tenemos un centro de hombres donde damos todo, cualquier recurso que un hombre necesite. Si vas a ir a una entrevista, ahí hay corbatas, hay sacos, hay pantalones de vestir que puedes utilizar. Tenemos el centro de exámenes también aquí arriba, donde pueden venir a tomar el examen TSI, que es un examen para entrar aquí al colegio. También tenemos el centro de recursos para veteranos. Esos son estudiantes que se fueron al Army o a una rama de militar y regresan a estudiar. También tenemos el centro de mujeres. Todo lo que pueda necesitar una mujer, ahí lo tenemos también para ellas, ¿okay? Y todo eso es gratis para los estudiantes. Y aquí lo tenemos en Lone Star College Kingwood. Ok, los títulos que puedes obtener aquí son el asociado de artes, el asociado de ciencias, ok, y luego eso puedes transferirlo a sacar tu bachillerato en una universidad de 4 años, ok. También tenemos el asociado de ciencias aplicadas y los certificados, y estos también puedes utilizarlos para meterte a la fuerza laboral luego. O sea, puedes ir a tomar una clase, vamos a suponer, de 8 semanas
y ya puedes solicitar trabajo en ese, en esa materia o en esa carrera que estudiaste. Esto aquí son los planes de estudios que tenemos: ciencias de salud, tecnología informática, lo que dijimos en el video, ingeniería, matemáticas, ciencias, construcción, seguridad pública, cuerpo de bomberos, transporte, artes. Somos infinitos, tenemos bastantes programas que pueden escoger los estudiantes aquí. ¿Preguntas hasta ahorita? Se me ven muy calladitos. ¿Le estoy explicando bien? ¿No voy muy rápido? Ok. Estos son para sacar su associate's degree. Ya, yeah, ajá. Ya, yeah, el de 2 años. Uh-huh. Educación continua. Esos son los certificados que puedes utilizar para meterte luego a la fuerza laboral. Es ir a trabajar. Uh-huh. Ahorita hablo un poquito de eso. Y aquí están los certificados. Son programas de crédito especializados en capacitar estudiantes en la fuerza laboral. Algunos se pueden acumular con los créditos obtenidos y aplicarse a un título. Cada certificado tiene un número específico de horas para obtener cierto crédito. ¿Okay? Entonces, aquí están. Vamos al Colegio de Honor. Para el colegio, para inscribirte al Colegio de Honor, son unos cursos más rigurosos, ¿verdad? Puedes solicitar becas, hay viajes internacionales, hay asesores específicos para los estudiantes del Colegio de Honor. No son muy, no hay muchos requisitos para poder entrar. Y acabo de darme cuenta que solo tienes que tener con 3.2 de GPA para poder solicitar tu aplicación a los Colegios de Honor. Y te dan muchas oportunidades. Te gradúas con distinción de honor, vas a convenios. Acaba de venir un estudiante de Baltimore que le dieron una beca a la universidad ahí por su estudio que está haciendo. So, es muy beneficiable, ¿verdad? El Colegio de Honor. Estas son las universidades de 4 años, las más, donde los estudiantes se transfieren más. La más grande es la Universidad de Houston, después Texas A&M y la tercera Sam Houston. Siguiendo con la Universidad de Houston en el centro. Pero todos los estudiantes toman clases aquí para después transferirse a esas universidades. Y aquí tenemos unos recursos disponibles. Si estás tomando clases, simplemente una clase, puedes utilizar o solicitar una computadora o un iPad bundle gratis. Nomás con que seas estudiante aquí, nosotros te ayudamos para que puedas solicitar un iPad bundle o un laptop. También tenemos lo que se llama el Coyote Cupboard. Si necesitas comida o algo así, un snack o algo, los estudiantes pueden ir al cuarto. Es el Coyote Cupboard. Es anónimo, nadie dice nada, tú agarras lo que necesitas. También tenemos ahí cepillo de dientes, pasta, todas las cosas que puede necesitar un estudiante, y es gratis. También tenemos una beca para padres solteros de $600, es nomás aplicar, y te dan $600 por clase que estás tomando. ¿Okay? También tenemos la Academia O. Estos son para personas de 50 o más años que quieran aprender algo adicional, ¿verdad? La matrícula sí es un poquito más barata, pero eso solamente para personas de 50 años o más. No son clases de crédito ni nada de eso. Es simplemente para si quieres seguir aprendiendo algo más. Tienen clases de tejer, tienen clases de fotografía, diferentes clases así para las personas. Uh-huh. Yo nomás estoy esperando para cumplir los 50 para meterme ahí.
También tenemos el programa de TRIO. El programa de TRIO es aquí donde los estudiantes pueden solicitar a este programa. Son para estudiantes de primera generación, son los primeros que en su familia que van al colegio y vienen de bajos recursos. Ellos los llevan a diferentes universidades a ser recorridos por la universidad para que ellos vean cómo es la vida universitaria, ¿verdad? Ya después que terminan aquí, entonces ellos ya saben a qué universidad se quieren transferir, ¿verdad? Los llevan a A&M, los llevan a Austin, los sábados serán recorridos por esas universidades, les dan información acerca de esa universidad, ¿verdad? Se aseguran que está tomando las clases necesarias para transferirse a esa universidad. Entonces, si ustedes también están, si quieren más información acerca de eso, busquen el TRIO aquí en Lone Star College, lo tenemos también, es gratis también, ¿ok? También tenemos lo que se llama comunidades en las escuelas. Eso es para todo lo que no es académico, ¿verdad? Si estamos pasando por una crisis, si estamos un noviazgo, ¿verdad? O algo que nos están pidiendo estudiar, nos están pidiendo ir a clase, nos peleamos con nuestros papás. Cualquier cosa que no sea académico, ellos nos pueden ayudar y mandarnos recursos, ¿verdad? Si el estudiante está viviendo solo, perdió el trabajo, no tiene para la renta para este mes, puede solicitar ayuda aquí en las comunidades de escuelas. Ellos le pueden decir a dónde ir para que ellos le puedan ayudar, ¿ok? Para pagar la renta y todo eso. All right. ¿Preguntas hasta aquí? Están muy calladitos, Dr. González. Sí. Ok, vamos a hablar un poquito acerca ahora de ayuda financiera. So, ¿qué es FAFSA? FAFSA es la solicitud, ¿verdad? El primer paso para solicitar subvenciones federales, estatales, becas, tienen programa de empleo y estudio y préstamos, ¿ok? Y FAFSA se dice en español Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. Pero FAFSA es por sus siglas en inglés. Y es la aplicación que tienes que hacer para solicitar. Para la FAFSA sí tienes que tener un número social, tienes que ser ciudadano o residente, ¿verdad? Simplemente tienes que ir a esta en línea, a este sitio aquí. Lo que necesitan los estudiantes es un usuario y contraseña para iniciar la sesión. El código federal de escolar de nosotros es este aquí. ¿Okay? O también pueden escoger cualquier otro colegio que están planeando asistir. Pero si están planeando asistir aquí primero, simplemente necesitan escoger Lone Star College. Y lo que necesitan los padres de familia también es un usuario. Si el padre de familia quiere hacer también la solicitud, necesitan un usuario y contraseña para firmar la solicitud FAFSA, porque usan la información de las taxas de ustedes, de los papás. Como se van a grabar los estudiantes apenas, entonces por eso se utiliza esto. O sea, aquí está, formularios de impuestos federales contenido todos los ingresos del año anterior. Y aquí sería el año 2022. ¿Okay? ¿Cómo permanecer elegible? Tienes que completar tareas, ¿verdad? Que se dice checklist items en la lista de to do en My Lone Star. Cuando ya tienes cuando ya eres estudiante aquí, tú puedes ir a My Lone Star, vas a tener una cuenta de My Lone Star, vas a revisar tu correo electrónico de Lone Star College para recibir notificaciones importantes, entrega toda la documentación adicional solicitada. Y debes de estar inscrito en clases debido al LSC Degree Plan o el plan de estudio que te da tu asesor. Por eso anteriormente dije que es muy importante hablar con su asesor primero. Y tienen que cumplir los requisitos de SAP, por sus siglas en inglés. Es Progreso Académico Satisfactorio. Entonces, ¿eso es qué significa? Que tienen que pasar las clases, ¿verdad? No pueden reprobar las clases porque, claro, después el gobierno nos puede quitar el dinero que nos presta o que nos da. ¿Ok? Tienes que tener un GPA o tu grado de 2.0, completar el 67% de las clases intentadas, ¿verdad? Entonces también mucho lo que estaba pasando es que estudiantes salían de las clases y no las completaban. Entonces ahora pusieron ese requisito que tienes que completar 67% de las clases intentadas. ¿Ok?
Y más detalles acerca de SAP lo pueden encontrar aquí. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? Cuando recibes ayuda financiera, sí tienes que seguir los requisitos esto. Tienes que pasar tus clases número uno para no tener problemas, ¿verdad? Y tienes que enseñar toda la documentación cuando haces la solicitud. Quiero decirles también que esto es, vamos a hablar de Pell Grants, ¿verdad? Yes, y de TASFA. Okay. El dinero ese es del gobierno, ¿verdad? Lo que estamos diciendo a la gente que apliquen, porque ya subieron en la cantidad. Va a ser como un poquito más de 7,000 por un año. Eso paga, por eso estaba diciendo Ernesto, nuestro valedor ejemplo, que no pago nada porque es suficiente para pagar los clases, eso te dan dinero para libros y todo, ¿verdad? Por eso hay requisitos, ¿verdad? Por eso necesitamos ver los detalles de sus ganancias y todo, porque es dinero gratis. Vamos ahorita a hablar de los tipos de ayuda que tenemos, pero es dinero del gobierno, por eso. Y por eso mucha gente... Pero es que quiero decirles que tenemos programas aquí o eventos que dedicamos para ayudarles a llenar esas aplicaciones, porque es tan difícil, para decirte la verdad, es difícil para dar estos, para hacer todas las formas, ¿verdad? Quiero decirles que no nos vamos a decir, nomás vayan allí. Eso es nomás dando información. La próxima, es importante que ponen sus detalles porque los vamos a invitar para eventos para ayuda financiera, otros tipos de open houses, cuando tenemos para ayudarles a hacer la aplicación, todo eso vamos a tener todo. Eso es un comienzo para ustedes, ¿ok? Nomás quería decirles eso. Uh-huh. Sí, sí, no, y no tengan miedo. Ahorita yo nomás le estoy dando, haz de cuenta, un sobre. Un reviso de todo lo que es, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en Lone Star College. Ya después, a poquito, también como les dije, les voy a dar mi tarjeta. Yo les puedo poner con alguien de ayuda financiera que hable español, que les explique todo bien, ¿verdad? Que sabe más que yo, porque yo también nomás estoy dando la información, un vistazo, ¿verdad? A la información que necesitan los estudiantes. Pero sí, aprovechen, hagan la aplicación, ¿verdad? Como le dijo la presidenta, si les dan $7,000 por el año, ¿verdad? Y las clases nomás son 1,500, ¿verdad? Entonces, ya después, ese dinero lo pueden utilizar para los libros, para papel, para otras cosas. Ok. Aquí también tenemos la aplicación de TASFA. TASFA es la solicitud de ayuda financiera estatal de Texas. Estos son para personas que no son elegibles para la FAFSA debido a estatus de domicilio en Estados Unidos. Esos son para personas que no son ciudadanos, ¿verdad? O no tienen seguro social. Ellos pueden aplicar para este tipo de ayuda financiera. Pero sí tienen que tener su diploma de high school, vivir en Texas los últimos 3 años y vivir en Texas 12 meses antes de inscribirse en la universidad. Okay, y tener residencia legal en Texas. Eso nomás tener un hogar aquí en Texas. Okay. Y también están disponibles en ayuda financiera. Información referente a las becas. Okay, requisitos básicos. Tener promedio de 2.0. Inscrito en menos de 6 horas de crédito. Becas son dinero o son solicitadas, es dinero que no tienes que pagar. Simplemente hacer, aquí en Lone Star College ahorita tenemos una beca disponible que la fecha límite es el 1 de abril, ¿verdad? Simplemente es que llenar la solicitud, hacer un escrito rápido y puedes ganar, ¿verdad? Dinero gratis que te estamos ofreciendo, ¿verdad? Ahí siempre es muy importante siempre buscar las becas disponibles, ¿verdad?
Soy programa de empleo y estudio de medio tiempo en el campus. Esta es otra ayuda financiera que pueden solicitar los estudiantes. Ellos trabajan 19.5 horas por semana o menos. Cobran cada dos semanas y los salarios dependen de las habilidades o actividades requeridas de cada puesto. Algunos requisitos básicos es que tienen que tener necesidad financiera determinado por su aplicación de FAFSA, inscrito en al menos de 6 horas de crédito o 2 clases y cumplir los requisitos de SAP, por sus siglas en inglés. Es el progreso académico satisfactorio, que significa que no deben de reprobar ninguna de sus clases. Cualquier pregunta, otra cosa, aquí está la oficina de ayuda financiera. Pueden hablar a LC Kingwood, pueden venir aquí a LC Kingwood o al Centro de Contacto de Ayuda Financiera al 281-290-2700 o el sitio web en kcfinancialaid@lonestar.edu.